yeah <sighs> Hola Hugo, cómo va? Buen día. Buen día. Ahí no tengo cerca el micrófono. <laughs> Buen día. No, está bien, bien. Bueno, como a, a buscarla. La... la filmina. Pero... ¿Tienes alguna interferencia? Tengo interferencia? De... Sí, ya, ya saco. Ya voy a eh, poner la filmina para ver si se ve bien y después vamos a, sí, a ver un poquito. Este mm se ve, se ve esta filmina? a ver, se ve la foto esa. Ah, Había pero no, no, para, no, no, para, 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 para. No, no está, no adelantando la secuencia. A ver, ahí se debería ver, ahí se deberían ver, ¿no es cierto? Ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a, a ver, vamos a comenzar entonces. Yo voy a abrir otro archivo también, el de la el curso. Bueno, vamos a ver. Fotos, entonces. ¿Cuál se ve ahí? ¿Las la fotos? No, sí. no, no, ahí no se ve nada. Presión eh, lateral de suelo. Presión lateral de suelo, claro. O sea, a ver, ah, quiere decir que si yo cambio acá, a ver a uno, ¿ahí se ve la foto? Sí. Ah, o sea que puedo cambiar de uno a otro, tener los... Compartís una, un, compartí uno nomás, y al abrir el otro ya se queda compartido. Bueno, son... Sí, la pantalla se comparte. Se comparte la pantalla, claro, en realidad se comparte la pantalla. Este, bueno, buen día a todos. Voy a, voy a silenciar porque tengo una, una interferencia, ¿viste? ¿No? a ver. Este, acá. Este... Permitir. Sí, bueno, listo, ahí está. Podés. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que eh, va a tratar sobre muros eh, de sostenimiento. Primero vamos a ver qué es un muro de sostenimiento, es una, el muro de sostenimiento es una estructura eh, que, si bien no, eh, suele ser de fundación, porque so, como en este caso, por ejemplo, de, de esta foto donde el eh, a ver se, se apoya después, un, se va a apoyar una losa sobre este muro de sostenimiento, digamos. Eh, podría decirse, bueno, es de fundación porque acá va a ir una losa después de rellenar toda esta parte de atrás del suelo que está acá, que es la idea de rellenar, no está relleno todavía. Y eh, bueno, entonces es una estructura que la tratamos en y que suele apoyarse otras estructuras o a veces esa sola estructura ya se constituye. <coughs> Este, como una estructura sostén donde tenemos que retener un suelo para una construcción que quizá esté acá abajo. ¿Mm? Acá hay una construcción, entonces retenemos el suelo. Ahí no sería como una estructura de fundación, digamos que es una estructura de retención de suelo, o a veces se puede hacer la construcción acá arriba. ¿Mm? Entonces, en ese caso, eh, bueno. Es, hace sostén del suelo donde va, se va a fundar la, esa construcción, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras, sea o no que lo consideremos estructura de fundación, lo tratamos acá. Estas estructuras, entonces, la, la idea es que retienen el suelo. A veces el suelo, y sobre todo en misiones, presenta una topografía de este tipo, ¿no es cierto? Y nosotros debemos hacer un corte extraer este suelo, está acá, extraemos este suelo y nos queda una cosa así. Bueno, entonces acá, ya sea que construyamos arriba o abajo, debemos eh, acá construir esto, que más o menos lo esquematizo así para retener este suelo que tiende a volcarse, a, es decir a derrumbarse. Entonces es una estructura de sostén del suelo muy utilizada sobre, en, en misiones porque eh, nosotros tenemos, sabemos la topografía que, que es ondulada, entonces permanentemente en los terrenos tenemos que hacer este tipo de, de estructuras. Que sería lo distinto sería por ejemplo en Santa Fe donde no no hay tantos desniveles. Bueno en, en, en resistencia que yo en algunos casos específicos puede necesitarse, pero acá permanentemente da la topografía, se si nos presenta la, el diseño y construcción de este tipo de estructuras. Eh, de sostenimiento. Y cuando yo digo muro de sostenimiento no hace falta que pensemos en este, por ejemplo, que tiene 5 o 6 metros, o de 3 metros, o de 8 metros, sino cualquier este, estructura de retén es muro de sostenimiento. Es decir, si yo tengo una, una pequeña ondulación de un metro de desnivel y voy a hacer este muro que tiene un metro, ¿sí? es una estructura de de retención de suelo es un muro de sostenimiento, porque yo voy a sacar esto que está acá, que puede ser un metro, pero resulta que si yo lo hago con un muro de un muro común de mampostería, con una base común de una zapata corrida pequeña, sin tener en cuenta los criterios de diseño de un muro de sostenimiento, que requiere otro, otro diseño, es decir, lo hago como un muro, termina volcándose el muro. Es muy común ver eh, construcciones de, de un metro cincuenta de, de estos muros hasta 80 centímetros menos, donde se, se van inclinando y finalmente se cae porque no tiene eh, el diseño que necesita un muro de sostenimiento. Bueno, esos muros de sostenimiento son los que vamos a estudiar. Acá le muestro una foto, por ejemplo, este es de, en la zona de Puerto Rico, ¿no es cierto? Lo que iba a ser la terminal de Puerto Rico, bueno, no, no sé en qué quedó eso finalmente, bueno, pero este muro de sostenimiento tiene más o menos 5 metros y acá se iba a rellenar y se rellenó finalmente, ¿no es cierto? Entonces queda el desnivel. <coughs> este es un muro de sostenimiento del tipo voladizo armado. Como vamos a ver ahora que los estudiemos, pero ya lo voy anticipando. Y si han incluido algunas columnas, porque tenía otras estructuras arriba. Es decir, la columna tiene una base aparte, está incluido dentro del muro, pero bueno, el muro en sí es este. Este es el muro de sostenimiento, este que está acá. Sostiene el suelo que iba a venir acá, que viene acá atrás. cierto Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra foto donde. Lo vemos, ya se ha hecho acá, se ha ejecutado la base, acá abajo es una base que tiene un ancho y hierro. Eh, acá vemos que hay un hierro más grueso que el otro. Bueno, eh, del lado que, que tiene el voladizo es como un voladizo, esto, entonces el hierro de atrás es más grueso, etcétera. Vamos a ver cómo es el tema. <coughs> bueno, y este es el encofrado, ¿no es cierto? Acá hay otra fotito para, para ir ilustrando este tema. Acá está la base, acá abajo, una base. Y acá el muro de sostenimiento. ¿Volá? Eso ve el, el, el corte sería algo así. Este tiene canto eh, eh, constante, ¿no es cierto? Es decir, tiene el mismo espesor arriba que abajo. <coughs> acá hay otro, de otro muro, en este, eh, Aristúbal, del Valle, en no un polideportivo, ¿no es cierto? Donde tenemos la base. Acá está la base, de un lado se la ve, sigue para, para el otro lado. Y el muro de sostenimiento, acá está el encofrado, en este caso un encofrado tradicional con fenólicos y, y tirante 3x3, tres tres, apuntalado más o menos, bueno, pero quedó... Y entonces acá tenemos una serie de armaduras que vamos a estudiar. Este, este muro que acá se lo puede ver, ¿no es cierto?, la base, de acá recibiría todo estos esto se relleno el suelo. Después fíjense que tiene como una pata para atrás, porque vamos a ver que eso mejora la estabilidad del muro, es decir, el muro es así, así, y tiene como una pata para el lado del suelo, y hacia adelante otra, ¿no es cierto? Entonces todo esto es el suelo. Y todo este suelo contribuye a la estabilidad del muro. Y esta pata mejora el brazo de palanca respecto porque esto trata de volcarse. Vamos a estudiarlo un poco. Bueno, y después acá lo vemos, después hay una serie de, de planitos que le puse a algunos muros de armado que lo vamos a ver después de ver un poquito el muro. Y después otra, ese un muro, este es un muro de hormigón armado, tipo voladizo. Después acá le presenté unos planos de, de unos muros de mampostería, porque no siempre se hace de hormigón, se puede hacer de mampostería. Eh, entonces, por ejemplo, esta es una planta, y acá fíjense que no tiene pata hacia adelante, ¿por qué? Porque está en un... En una medianera, entonces no se puede hacer para el otro lado. Entonces se hace para atrás ¿sí? la pata, ve esta pata que está acá. Y el muro es de mampostería con encadenados y columnas, ¿ves? Un corte por una columna y un corte por eh, la mampostería. Son dos cortes distintos, acá está el armado, qué sé yo. Bueno, y entonces este sería un muro de sostenimiento armado eh, con mampostería hecho, hecho con mampostería encadenados y columnas que ofician como lo que vamos a ver en la teoría que es el contrafuerte no es cierto <coughs> es decir acá hay, por ejemplo un corte por la mampostería donde se ve que ha sido, se va, se hace la base en algunos sectores donde va la columna, bueno, el corte es otro, que es el que está en la siguiente filmina, y fíjense que son vigas, ¿no? Encadenado, pero son en realidad armados y calculados. ¿Por qué? Porque la fuerza viene acá y esta mampostería que es de ladrillos comunes y se la suele armar, eh, hace como losa, digamos, y transfiere a los encadenados, los encadenados transfieren a las columnas. Esta sería una planta, ¿ves? el empuje viene para allá bueno y acá estas columnas y tienen una separación por ejemplo estas tan cerca relativamente cerca puede estar hasta 5 metros por ejemplo acá estaría el corte por la columna y, y bueno este otro más complicado que dice que es... Eh, el suelo acá y a veces este era muy alto, tiene como 7 metros y la mampostería se querían hacer, entonces acá para no hacer la base tan grande, hacia adelante, hacia adelante para mejorar el, la estabilidad, tiene ese, esos salientes ¿sí? donde van las columnas y que esto oficia como contrafuertes, ¿no es cierto? Bueno, eso después lo pueden ver, les voy a dar esos dibujitos. Vamos a ver cómo se diseña y calcula un muro de sostenimiento. Recordemos que entonces no, no, no es, pensemos, muro de sostenimiento de 8 metros. Esto puede ser un muro de sostenimiento de un metro cuadro, de un metro de altura, de nivel. Esos metros, esos, por ejemplo, se usan mucho en los planes de vivienda, donde el suelo es así y se hacen terrazas. ¿No es cierto? Se hacen como terrazas donde después van todas las viviendas. Entonces, eh, en una hectárea, por ejemplo, se hacen varios muros de sostenimiento de uno, dos, a veces tres metros, para poner los, las viviendas así, en planos, ¿no es cierto? De dos o tres viviendas. Entonces, esos muros suelen tener uno, un metro, un metro cincuenta. <laughs> bueno, entonces vamos a ver. Es algo de teoría sobre los muros de sostenimiento y vamos a pasar al diseño del muro de sostenimiento. Eh, los muros de sostenimiento se diseñan eh, con el criterio de lo que se llama <coughs> este estado plástico de, del muro. <coughs> en estado plástico, se denomina, en el sentido que se lo considera, deformado al muro para el cálculo de los esfuerzos. Es decir, un muro que no es, en principio, un muro que no se deforma no, no tiene los valores que establece el... Este, la teoría de, 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 del equilibrio plástico de los muros, ¿no es cierto? El empuje plástico de los muros. Entonces, acá, por ejemplo, para entender conceptualmente esto se plantea el, el espacio semi-infinito, ¿no es cierto? Un espacio semi-infinito de suelo, y este, se reemplaza, digamos, la meta izquierda, el pedazo izquierdo este, esto que está acá, se lo reemplaza poniendo una pantalla rígida. Es decir, que es como eh, para hacer un estudio técnico, teórico del tema, se reemplaza el suelo que está a la izquierda por, un, por una pantalla que es totalmente rígida, inamovible, para estudiar cuál es la presión que ejerce el suelo sobre esa pantalla totalmente rígida. Y, es, y la presión que ejerce lo que se llama la tensión horizontal o presión horizontal de reposo la presión de tierra de reposo, que tiene un determinado valor. ¿Mm? Decir, tiene, tiene un determinado valor, es decir, que está en función de la presión vertical, es decir, un punto cualquiera de acá, cualquiera, cualquier profundidad Z, tiene una, una, una presión vertical sigma B que vale igual a gamma por la altura que estoy analizando, por Z, no por H, sino por Z, la altura que lo estoy analizando. ¿Mm? El peso propio del suelo. Ahora, ese peso ejerce una acción lateral, ¿no es cierto? Mayor profundidad, mayor. Pero, ¿cuánto vale respecto de la vertical? Bueno, si, eh, un coeficiente K0 por la, la tensión vertical me da igual a la tensión horizontal. ¿Mm? Es un coeficiente que puede ser, depende del suelo, puede ser 0,8, 0,82, es decir, el 80% de la presión vertical ejerce en horizontal, 0,8, 0,2, depende del tipo de suelo. Eso se llama coeficiente de reposo. Es un estado teórico, porque en realidad ningún muro trabaja con esa, esa presión, o la vamos a decir con esa presión, porque es muy alta, 0,8, 0,9, es casi el, la presión vertical. Entonces, nosotros lo que hacemos es ahora dejar de... De que el muro se deforme, que se desplace, eh, porque ningún muro es, es totalmente rígido, sería una, una teoría, no más esto de que puedo reemplazar una mitad del espacio semi-infinito por un muro, no, muro infinitamente rígido. Eso no ocurre. Eh, la realidad es que el muro. <coughs> En este caso, porque vamos a ver cuan, que puede, puede eh, en los cortes apuntalados es distinto, pero en este caso, donde arriba está libre, no tiene ningún vínculo, o sea, no hay ningún vínculo acá, porque en una, en una, cuando yo hago una excavación, ¿no es cierto? Y voy a poner un apuntalamiento, porque la excavación es alta y eso siempre es recomendable cuando la excavación tiene una determinada profundidad, aunque el suelo colorado permite los cortes este, no apuntalados, pero. <coughs> Eh, siempre recomienda, si vas a hacer una excavación de 4 metros eh, y, y voy a trabajar acá abajo, sí o sí tengo que apuntalar, ¿Mm? que si de 1,50 cincuenta no habría problema, el suelo no se desplaza, la, la cohesión los, 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 lo mantiene, el suelo color, pero bueno, si fuera arena, por ejemplo, ni hablar, tengo que ir apuntalando. A medida que voy excavando, eso ya corte a punta al lado. Y el esquema es distinto de este, porque en realidad el, yo voy poniendo puntales y estás retenido arriba, abajo, en distintos puntos. Para el muro de sostenimiento clásico, este, este vínculo arriba no existe y el muro in, eh, va a rotar respecto de la base que sí está retenido. Es decir, acá es como que tenemos un vínculo. Voy a poner rojo un vínculo no es cierto y arriba puede desplazarse bueno, y siempre el muro se va a desplazar algo porque no puede hacer un muro de sostenimiento infinitamente rígido sería antieconómico y para qué este, el muro también puede desplazarse un delta h cuando eso se desplaza la presión que ejerce el suelo sobre el, el muro disminuye se rompe el suelo en una cuña acá. Una cierta forma, un cierto ángulo, este ángulo vale este 45 más eh, fi sobre 2, que siendo phi el, el ángulo de fricción interna. Bueno, entonces ese ángulo forma una cuña y el suelo se, se desplaza, por eso se desplaza en forma plástica, se deforma y ejerce una presión que es menor que la de reposo. Esa, eso en un suelo, por ejemplo. Este, que no sea cohesivo, puede ser 0,60, 0,50, depende del ángulo phi, vamos a ver. Entonces se desplaza y ejerce una presión menor, por eso yo el muro lo voy, voy a dejarlo desplazar al diseñarlo y voy a dejar que la presión sea la que se establece por el equilibrio plástico. Podría darse al revés, pero no es para los muros de sostenimiento, si bien se, se usa en, en el pie de los muros de sostenimiento, es decir, en un muro de sostenimiento que está así. No, no voy a dibujar la base para esquematizar esto. Y este es el suelo. Todo lo que está acá ejerce, el suelo está acá atrás, por ejemplo, todo este suelo, ejerce una presión sobre el muro que lo va a desplazar, lo que dice el tache. Y acá este si este es el, el centro de rotación acá este suelo que está acá este suelo que está acá ejerce una fuerza para allá una presión este <coughs> es trata de rotar esto eh, esto se desplaza para allá y eh, ejerce una presión que, que es positiva para nosotros, que nos conviene, que es el empuje pasivo. O es sea, el uso del empuje pasivo acá, nos ayuda en la estabilidad del muro, porque eh, trata de impedir el, el, la rotación del muro. Entonces se estudia el empuje pasivo también para los muros de sostenimiento como elemento de sostén, de mejora de la estabilidad. Este tema del empuje pasivo también se puede ocupar, por ejemplo, en el anclaje de muertos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo este nivel de suelo y tengo acá un tiro de un cable, yo voy a colocar acá... Por ejemplo, lo, lo, se lo pone más abajo, pero vamos a suponer que lo pone en superficie como para entender esto mejor. Entonces, este, esta fuerza T se descompone en una vertical, en una vertical y en una horizontal. Entonces, la vertical esta Tb, la equilibro con el peso propio del muerto y la que va horizontal con el empuje pasivo del suelo este. Entonces se lo usa en el diseño de anclajes, que veremos en anclaje, le voy a hacer este comentario: eh, no es un anclaje clásico, pero es un anclaje, un sostén de, de un tirante a través de, de, de un muerto de fundación gravitacional entonces el empuje pasivo acá se lo pongo de ejemplo únicamente para ilustrarle cómo podemos usar esta herramienta del empuje pasivo para otro tipo de cosas ¿no es cierto aquel empuje pasivo lo que ayuda es la estabilidad del muro como vamos a ver cuando le veamos la estabilidad al volteo bueno entonces tenemos el empuje que se llama activo cuando se desplaza el muro y se afloja el suelo y el suelo ejerce una acción sobre el muro. ¿Mm? Acá al revés, yo empujo el muro, empujo el muro un cierto valor menos del H, lo pongo negativo porque va hacia el suelo. La cuña es distinta porque se rompe acá con 45 menos phi menos sobre 2 y el, 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 al, al ser empujado el suelo, el suelo tiene una reacción, una reacción pasiva. Eh, que en este caso la vamos a utilizar para, para mejorar la estabilidad del, del muro, pasiva, que es mayor que la activa, o sea, dado que la cuña es mayor, etc., lo vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica que es interesante, que saca del libro de Das, en el cual acá <coughs> este, se... Eh, se en la, en la ordenada, en la abscisa, perdón, se, se lleva el valor relativo de la rotación o el desplazamiento en la cabeza del muro respecto de la altura, es decir, que sería esto un ángulo en radianes, ¿no es cierto? Es delta H sobre H. Bueno, entonces nos muestra cómo eh, es distinta, eh, porque el, el empuje activo es cuando yo suelto el muro, es, un, es positivo, habíamos dicho. Entonces se genera este valor acá para un desplazamiento que dice que en las arenas eh, es 0,001 y, eh, y suelta 0,04 para, eh, para la arena suelta y va hasta 0,04 para la silla blanda. Y, y, el, y en las arenas para el empuje, para que se genere el empuje. Pasivo para entrar en estado de empuje pasivo, es un cero menos, es 0,01, es menor la rotación, ¿no es cierto?, para el empuje pasivo, eh, pero para las arcillas, por ejemplo, es parecido, el mismo, más o menos, más allá de eso, porque es pequeño ese valor, eh, fíjense acá que. Cuando se ha logrado la acción del empuje pasivo, se ha hecho la rotación para el empuje pasivo, el empuje pasivo, la tensión pasiva es mucho mayor que la activa. Bueno, ahí puede estar exagerado, ¿no es cierto? Normalmente, por ejemplo, para los suelos este, colorados, este, esto puede ser, y prescindiendo de lo que es la retención por cohesión que podemos ver, puede ser 0,60. Y esto puede ser 2,20. Bueno, no está tan exagerado, digamos son tres veces más o menos, cuatro veces. O sea que lo que indica esto que es únicamente este, demostrativo, este, no, no hay una escala, Entonces, es que el empuje pasivo es mejor, ma, mayor que el empuje activo, bastante mayor. Bueno, hay distintas teorías para, para determinar. Acá hay en esta filmina que sigue. Este, está en los valores de, del estado de reposo, pero nosotros eso mucho no nos interesa. Este, en realidad eh, puede interesar, eh, yo lo estaba, hoy lo estaba mientras estaba repasando la filmina, eh, me puse a pensar un poco en esto y quizás si interesa, por ejemplo, si nosotros estamos calculando, si bien yo no, no lo he hecho porque me la comí, ahora me entiendo que, por ejemplo, si yo tengo un subsuelo y voy a hacer un muro acá cierto este, Un muro de sostenimiento acá y otro muro de sostenimiento acá, y esto es un subsuelo. Y voy, después voy a poner una losa acá y no está accionando el suelo. En realidad, fíjense que al poner un, un, un diafragma tan rígido, estoy impidiendo el, 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 el movimiento de la cabeza del muro. Por lo tanto, esto estaría en realidad en empuje este, en el estado de reposo. Bueno, es una, eh, una idea. Normalmente se lo calcula con el empuje activo siempre, eso. Pero este, digamos, la idea es que cuando no, no hay rotación en la, o desplazamiento de la cabeza, el muro pareciera ser que más se arrima al, al estado de reposo, que es alto. El coeficiente acá lo, está en función de φ, de, de seno de φ. Recuerde que, por ejemplo, para el suelo colorado el ángulo es más o menos 12 grados, por lo tanto, ese seno es bajo y este número se arrima bastante a 0,9. Bueno, de todas maneras el, el, el estado de reposo no se lo analiza nunca. Es para entenderlo conceptualmente. Bueno, el empuje activo sería el empuje que nosotros tenemos que calcular para calcular el muro. Y el empuje pasivo también si voy a, voy a ayudar a la estabilidad con el mismo, ¿no es cierto? Si tiene, a veces el muro se entierra. O sea, la, la superficie de desplante del fondo del muro esta, está, por, por, por cualquiera sea el motivo que lo tengo que poner más abajo, que es un metro cincuenta, dos metros, entonces acá sí hay un empuje pasivo que <coughs> lo, lo puedo tener perfectamente, lo, lo puedo considerar. Este, a veces no está eso porque el muro en realidad se pone, pero a una profundidad muy cercana a la superficie, entonces muy, es muy. Si bien existe, es bajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empuje activo, empuje pasivo. Hay distintas teorías para el cálculo, ustedes ya la han visto en suelo. Yo personalmente uso la de Rankine, o sea, descarto las, las, las teorías, el uso de las teorías este, gráficas, ¿no es cierto? Como hay, hay varias gráficas, por, por motivo obvio, ¿no es cierto? En una planilla de Excel, yo pongo directamente la fórmula y listo. Cambio la altura y cambia todo, y chao. O sea, andar con métodos gráficos, yo ya no, por más que use AutoCAD, no sería práctico, ¿no es cierto? Eso lo me deja para el siglo XV, qué sé yo. ya O sea, acá tenemos que. A mí me gusta más la, lo que yo puedo este, parametrizar, entonces he hecho una planilla, después pues la ocupo varias veces. Bueno. Entonces, una la fórmula, por ejemplo, ranking, a mí me interesan. Este, acá está la teoría, no, la vamos, no vamos a focalizar en esta teoría, porque si no vamos, vamos a estar toda la clase con, con las teorías de... Cosas. Me quedan 10 minutos, después le mando el otro cotidiano. Sea, lo, lo vamos a pasar a vuelo de pájaro, después ustedes lo pueden ver en cualquier libro. Esta es la teoría eh, con la, la línea de rotura desde el estado de la tensión vertical. <coughs> Este horizontal de reposo, cuando se libera el muro, hasta que cuando el círculo de Mohr encuentra la línea de rotura que responde a esta ecuación, estamos acá abajo en la tensión activa. Entonces, en este círculo de Mohr tenemos la tensión de reposo, este es esta. Este, esta sería la otra, la vertical, acá no se encuentra de sigma vertical, la tensión de reposo y a medida que voy aflojando el muro, va disminuyendo hasta que encuentra línea de rotura y esta es la tensión activa. Entonces, esta sería la tensión principal vertical, y acá tenemos la tensión activa. <coughs> que disminuyo respecto al reposo que era originalmente acá. Y el ángulo de es este. <coughs> Rotación del punto, etcétera. Bueno, y entonces se, se analizan en un formuleo acá. Recuerden que hay una, hay una tensión, de, hay una fuerza de cohesión en el suelo. Es decir, que la tensión activa debido a la, al empuje activo se les resta un valor que acá está determinado a través de la geometría del círculo de Mor, etc. Esta sería la tensión total. Es como si acá se observa en esta otra, filmina, como ah, la, la, el esfuerzo activo friccional se le resta el de cohesión. Es decir, acá nos ayuda la cohesión en el empuje activo porque nos retiene. Bueno, al respecto, eso eh, este, hay que trabajarlo con cuidado a, a la cohesión. Por lo menos eso es lo que siempre conversamos los colegas, es decir, so, eh, ¿le damos toda la cohesión o no le damos toda la cohesión? Porque ¿qué pasa? Uno hace la excavación. Hace la excavación, ¿no es cierto? Acá, para hacer el muro, y el suelo queda expuesto y se va secando, con el, por ahí uno se excava 50 metros y empieza a hacer el muro. ¿sí? Empieza a hacer el muro. Entonces resulta ser que es, eh, pierde humedad, las condiciones geotécnicas de ese suelo cambian, entonces atribuirle por ahí la cohesión que nosotros hemos estudiado en el. En el laboratorio y nos han dado un valor, por ahí puede cambiar un poco eso. Entonces, si le consideramos toda la cohesión, nosotros nos ponemos muy del lado de la seguridad, eh, de, creo, de la inseguridad, es decir, eh, sería más seguro, totalmente seguro, si no la, no, la, no la tenemos presente. Es decir, si yo no tengo presente, obtengo el máximo coeficiente el máximo empuje sobre el muro si la tengo toda presente disminuye bastante entonces por ejemplo yo le tomo 06 07 la cohesión Bajo un poco la cohesión, ¿no si es cierto? En la planilla lo tengo parametrizado, entonces le pongo el 70% de la cohesión, entonces me pongo un poco más del lado de la seguridad, porque mientras más considero toda la cohesión, menos empuje activo hay. Por ejemplo, si yo no considero la cohesión, el suelo colorado me da un empuje activo de 0,65. Si considero toda la, la, toda la cohesión, eso me baja a 0,20. Es bajo, es tentador porque el muro queda eh, con poca presión, entonces todo el diseño geométrico y estructural del muro disminuye. Las barras de acero, todo es tentador. Entonces, ¿qué se tomaría? Bueno, ahí está el tema. Si yo tomo el 70%, ese valor puede subir a 0,35, etc. Es decir, ahí queda se los dejo a criterio, ni para un lado ni para el otro. Me gusta más. Y bueno. Por ahí algunos calculan con toda la cohesión y le va a dar un muro más liviano, entonces por ahí me muros más, más livianos que otros, me armo más pesados. Bueno, tengan presente que un poco más de hormigón o acero no hace nada y, y nos puede evitar muchos problemas. Entonces ahí, ahí hay que analizar, ¿no es cierto? Yo personalmente tomo entre 60% 70% de la cohesión. Eso viene de un ensayo o lo que sea, pero bueno. Eh, siempre hay que tener presente esas cositas, ¿no es cierto? Entonces es como considerar un rectángulo menor, y entonces eh, fíjense una cosita, acá este sería lo que está el, el diagrama, eh, el diagrama equivalente, el diagrama resultante de sumar la, el empuje activo friccional y restarle la, el, 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 el Estar la cohesión, lo que contribuye a la cohesión, y me queda una cosa así, significa que a una, hasta una profundidad dada no hay empuje. ¿m? No hay empuje. Por eso se dice la, la profundidad de la grieta crítica. ¿Por qué? Porque está la pantalla del muro ¿m? y el empuje es este ahora. Entonces, donde. Como el muro sabemos que se desplaza, si esta zona que no tiene tensión queda retenida, evidentemente se forma una grieta. Debería formarse una grieta, no sé si se forma, yo nunca la vi, la grieta esa, pero bueno, acá en la teoría está, dice que se formaría una grieta, se separa el muro. <coughs> Entonces, eh, es simplemente conceptual, esto no, no, no es que vamos a poner un dispositivo porque hay una grieta, sino que este es conceptual, es como que se separa. Entonces, eh, bueno, esta sería la gráfica, eh, sería la presión total, o sea, eh, perdón, la, el, la fuerza total que genera esa presión. Es decir, estas son, es un diagrama de presiones ¿m? que empujan contra el muro, todas presiones. ¿m? Acá es cero, acá es máxima en el fondo. Y esta es que les retienen para el otro lado. Entonces, este diagrama indica tensiones o presiones sobre el muro. La integración de todo da lo que llamamos el empuje o la fuerza de empuje. Como el muro es una estructura, si lo vemos en planta, en planta estoy haciendo de carácter lineal, es decir, yo analizo un metro de muro y eso se replica siempre que tenga las mismas condiciones de altura al suelo y las mismas condiciones de geotécnica se va replicando metro a metro entonces esto que está acá este, este diagrama es una presión fuerza por unidad de superficie pero esto que está acá abajo que es la integración de esas presiones en toda la profundidad en este, de este diagrama es una fuerza por unidad de longitud por ejemplo toneladas sobre metro, kilonewton sobre metro, es decir, son, es una fuerza por unidad de longitud. Y con eso voy a diseñar un metro del muro y se va a ir replicando y después le pondré algo de hierro longitudinal para, para que tenga monolitismo, pero digamos, es una estructura eh, de, de longitud unitaria. <coughs> si el muro tiene 10 metros, eso, eh, cal, estudio un metro con este empuje que es tonelada sobre metro y después eso se replica metro a metro, bueno, si tiene un codo ahí, bueno, puede cambiar la condición, pero en general los muros en las zonas centrales, salvo los extremos, presenta esta, este tema. Entonces, esta fuerza es la integración de ese diagrama eh, a lo largo de la, en la profundidad, ¿no es cierto? Bueno, corto acá y queda un minuto y seguimos en la filmina que viene, le mando el próximo zoom.